gladiadores. Deberíais permanecer aquí en campo, os organizaría nuevos espectáculos. A vosotros nunca os faltará público. Agradecido, prefecto Tarapsis. Pero nuestra marcha está ya decidida. Debes pensarlo bien. El prefecto de los Juegos de Capua os va a ofrecer un espectáculo sensacional. 12 gladiadores procedentes de la lejana Tracia combatirán a muerte, todos contra todos, hasta que solo uno de ellos sobreviva. ¿Qué tienes, hijo? Tengo miedo, padre. Ten valor, muchacho. Estaré junto a ti. Trataré de ayudarte. No tengo miedo a luchar. Sabría pelear contra cualquier adversario. Pero no con mis amigos o con mi padre, sangre de mi sangre. Es terrible que nos obliguen a luchar entre nosotros. Afortunadamente no es grave. Ah, ni me había dado cuenta. Entonces, ¿por qué pones esa cara? Al fin y al cabo, todo ha ido bien. Para nosotros sí, es cierto. Pero es terrible tener que luchar contra el propio padre. Golpéame. ¿A qué esperas? ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Bravo! ¡Estás esperando! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¿Qué hace aquel miserable? ¿Le ataca? Hace lo único posible. Separa al padre del hijo. ¡Miserables! ¡Ah!
dioses del Olimpo, aquello sí que es un hombre. ¡Malditos! ¡Han decidido arruinarme! ¡Y prendedlos y traedlos aquí! Sin descanso tienen que acordarse. Él, sobre todo él, que es el único responsable. Basta ya. ¿Por qué te inmiscuyes? Quítate de en medio si no quieres sufrir el mismo fin que ellos. ¡Llevaoslos fuera! ¡Fuera! Taramsi, espera. ¿Por qué quieres matar a tan espléndidos ejemplares? Mi patrón necesita braceros y yo pago bien los esclavos. Sí, Cimbro, hemos hecho buenos negocios juntos. Pero este es un rebelde. Todos son rebeldes y por eso serán castigados. La muerte no es el mejor castigo. Una vez muertos, sus penas se habrán acabado. Vivos, apenas habrán empezado. Me han estropeado el espectáculo. Mi prestigio se resentirá. 10.000 sestercios serían suficientes para levantar el prestigio de un emperador. Llévatelos a todos. Vamos. Vosotros os juro que no vais a pasarlo muy bien. Mientras viva no encontraréis una arena dispuesta a abriros las puertas. ¡Arre! ¡Arre! Todos los dioses, ¿puede saberse dónde termina el sendero? Parece que termina aquí. ¿Y a dónde vamos ahora? ¿Qué importa? Ningún sendero, os lo aseguro, nos va a llevar hasta una buena olla. Cállate, por favor. Después de 2 días de ayuno no debes nombrar la comida solo para decir que no encontraremos. Podríamos acampar aquí para dormir. Esto no va a costarnos nada. ¡A por ellos, gladiadores! ¡No! 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 Óyela como chilla, ¡vamos a consolarla! ¡No! 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 Soy una patricia romana. Si mi padre estuviese aquí, te azotaría hasta hacerte brotar la sangre. ¿Y crees que esa flecha iba a tener en cuenta tu nobleza? A pesar de ello, no tenías derecho a tratarme de ese modo. Perdóname. Es la primera vez que oigo decir que prefieren las buenas maneras a que le salven de una flecha. ¿Estás herido? No, no es nada. Venid conmigo. La casa de mi padre no está lejos. Él os atenderá bien por todo lo que habéis hecho por mí. Es un hombre influyente y muy rico, el senador Julio Barrone. Malditos ladrones, solo han dejado a 2 de tus esclavos, con los cuales no creo que podamos hacer nada. No importa. Venid. Seguidme. Livia, pequeña mía, qué alegría verte sana y salva. Habrás pasado momentos terribles en manos de aquellos desalmados bandidos. Pero sabré castigar a los criados que no supieron defenderla. Eran mucho más numerosos. No pudieron hacer nada más. Sois unos hombres verdaderamente afortunados. Salvando a mi hija, os habéis ganado la consideración de un hombre de mi categoría. Yo sabré recompensaros como jamás vosotros podíais imaginar. Gracias. No deseamos nada. Hubiéramos hecho lo mismo por cualquiera. No. Tenéis que pedirme algo. Quiero pagaros lo que habéis hecho.
No creo que pretendáis que os esté agradecido toda la vida. Pensadlo. Mientras tanto, me ocuparé de vosotros. Lavaos un poco. Después comeréis. No se moleste. Ya habíamos comido. Sí, pero hace ya mucho rato. Haced que preparen los manjares. ¿Vais a comer? ¿Cordero asado? ¿Jabalí al horno? ¿Pichones en escabeche? ¿Langosta con salsa? ¿Faisán? ¿Liebres? ¿O preferís truchas? Sí, sí. De todo. Bueno, todavía no sé quiénes sois ni a qué os dedicáis. Somos gladiadores. Es decir, lo éramos. Hace un mes tuvimos unas divergencias con un poderoso empresario. Y desde entonces no hemos encontrado trabajo. Ah, perfecto. Esto me permitirá saldar la cuenta con vosotros. Bastará una sola palabra mía para que se os abran los circos de toda la República. Yo quisiera lavarme este rasguño. Enseguida te curará una esclava. Ven, te acompañaré. Leticia, prepara agua y vendas. Ven. ¿Te hago daño? Rasguños como este nos los hacen cada vez que salimos a la arena. Y tus manos son mucho más ligeras que las de nuestro jefe, que es el que nos cura. Sí, mucho más ligeras. Lo haré yo misma. Tú prepara la infusión. ¿No tienes nunca miedo en la arena? Cuando hay peligro nos ayudamos los unos a los otros. Es como si cada uno tuviera 20 ojos y 20 brazos. No. No tengo miedo cuando estoy en la arena. Bebe, te irá bien para la fiebre. ¡Qué mal sabe! ¿Qué hay allí? El jardín, ven. Espera, te haré traer una copa. ¿Para qué? Ya está. ¿Pero es más incómodo? Ah, ni pensarlo. La naturaleza siempre lo mejor. ¿Tengo hambre? Mira. ¿Tengo sueño? ¿No es más sencillo? Hasta hoy no me había dado cuenta de que estuviera aquí esta higuera. Teníamos algo de hambre. A tu salud. A la tuya. El campamento. Seguramente ha conducido a sus hombres a las montañas. Animal. Bestia. Idiota. Es la segunda vez que fallas. A ti te había mandado custodiarlos y eres tú quien debes traerlos. Si fallas de nuevo, volverás. Volverás a ser esclavo. Aún peor. Te cortaré la lengua. Haré que te saquen los ojos y te enviaré a las minas. Te haré azotar y haré que te cubran las heridas con sal. Perdonadme, amigos, pero este imbécil
Tenía necesidad de que se le recordasen sus obligaciones. ¿No sabéis? Por estos contornos merodea un bandido. Un tal Espartaco. Bruto y violento. Con su banda aterroriza la zona, robando y matando. Fue esclavo mío. Y me siento responsable. Pero al parecer ninguno de mis hombres es capaz de quitarlo del medio. Tiene espías por todas partes. Cuando llegamos al lugar donde ha estado acampado, solamente hallamos fuego y cenizas. A Espartaco y sus hombres parece que se los han engullido las montañas. Para cazar al lobo, aunque tú no lo creas, hay que volverse hierba, árboles o lobos. ¿Qué tratas de insinuar? Que si os habéis acercado al campamento del mismo modo que habéis llegado aquí, los centinelas han debido oíros a 100 millas de distancia. Nadie aquí ha pedido tu opinión. Me da lo mismo, te la doy de todos modos. Harías muy bien escuchándole. Es muy sensato. Decidme, ¿no podríais ocuparos vosotros de Espartaco? Sois gladiadores, gente que viaja. Nadie sospecharía de vosotros. Exacto, somos gladiadores. Pero no somos soldados, ni lo seremos. Pero eso no ha sido obstáculo para que lucharais contra los bandidos que asaltaron a mi hija. ¿Crees que van a poder ellos 10 si yo no lo he conseguido con 50 hombres? En estos asuntos no son los brazos lo que cuenta, sino el cerebro. No podéis negaros a liberar la zona de ese peligroso bandido. Mucha gente está atemorizada. Si conseguís matarlo, entonces todos sus hombres se dispersarán. Bien, pero no le mataremos. Trataremos de capturarle y lo traeremos para que sea procesado. ¿Será suficiente? Me temo que estés cometiendo un error. No es una empresa que se pueda delegar en cualquiera. No lo encontrarán. ¡Espartaco! ¡Ha regresado! ¡Ha regresado, Espartaco! ¡Es Espartaco y nuestros hombres con la caza! Mira, todos son muy parecidos. Hay que tener mucho cuidado. Aquel debe ser Espartaco, el primero. Su tienda está completamente aislada. Esto simplificará las cosas en el campamento. Solo hemos de encontrar el modo de bloquear a los otros esclavos que le siguen. Nos bastará con alistarnos en las filas de Espartaco, tomar los caballos que nos hagan falta y poner a los demás en fuga. ¿Y eso será bastante? Para empezar deberíamos acercarnos algo más. Mirad allá a lo lejos, esos que llevan la leña. Estupendo. Ayudémosles. Vamos. Por fin habéis llegado. El fuego casi se me estaba apagando. ¡Hombres muertos! ¿Verdad? Son muy adictos a su jefe, estos bandidos.
Aquel día en la arena de Capua no me hubiese podido imaginar que te convertirías en un bandido. ¿Por qué lo crees ahora? El senador Barrone nos lo ha dicho. Ah, es él quien os ha mandado. ¡Fuera! ¡Quietos! ¡Dejádmelo! Quiero convencerle de que le interesa mucho más continuar siendo gladiador que convertirse en un sicario. Eres un hueso duro de roer. También tú. Esta mañana que están peleando. Estamos más cansados nosotros de mirarlos que ellos de luchar. Quita la mano. Perdona, una mosca. ¿Qué te pasa, hijito? ¿Querías algo? ¿Ante Barrone? En este momento no te puedo contestar, tengo las ideas turbias. Está bien, voy a esclarecértelas rápidamente. Licio, Capo, Calmio, venid aquí. Era un siervo de Barrone. Le redujeron a este estado por haber robado un trozo de pan. Un mendrugo fétido, maloliente, que estaba en la basura. Este otro había salido del recinto que se le había asignado, persiguiendo a una lagartija. Este es Licio. En su tierra era un sabio, un filósofo.
Barrone le sacó los ojos para que no pudiera leer ni escribir. Yo no soy tan infeliz, Espartaco. No puedo ver el mundo, es verdad. Pero todavía conservo el cerebro con el cual llego hasta donde los ojos no me habían llevado nunca, hasta el corazón de los hombres. Y hay mil motivos parecidos para demostrarte quién es Barrone. Yo me he revelado por todas estas cosas. Quiero regresar cuanto antes a Tracia y continuar siendo lo que siempre fui, un hombre libre. Estos hombres han seguido mi ejemplo. Muchos vinieron conmigo, otros lo hicieron más tarde. Yo no les abandonaré. Lo siento mucho. Hemos sido unos estúpidos. ¿Qué podemos hacer por ti? Tal vez algo. Comunicar a Barrone que si nos deja partir tranquilos, cuando lleguemos a Tracia le enviaré el dinero por mi rescate y por el de mis compañeros. Dentro de unos días descenderemos hacia la costa en busca de naves. En cuanto las tengamos, regresaremos a recoger a las mujeres y a los pequeños para dejar esta tierra definitivamente. Hablaré con Barrone y espero lograr convencerle. Ah, vuestra intervención en favor de Espartaco ha sido verdaderamente convincente. Tal vez tengáis razón. He sido algo impulsivo al calificar la situación. Está bien. No me opongo a que se vayan a su país. En verdad, eres muy generoso. ¿Y te sorprende? Francamente, sí. Y me place. Un hombre de tu poderío hace fácilmente cosas que pueden... ¿Sabes? Corren las voces y... Ah, sí, puedes decirlo. Soy el hombre más calumniado de toda la República. Vosotros me habéis conocido. Soy humilde. Tengo el carácter de un muchacho. Y si tengo millares de esclavos es porque el Estado me obliga a construir puentes, acueductos, caminos. Solamente deseo el bien común y ser útil a mi prójimo, a la comunidad. No sé qué me pasa. Pequeña mía, ya es muy tarde para ti. Es hora de que te retires. Pero padre, Livia, yo... debes ser obediente. Saluda a nuestros amigos. Hasta mañana. Hasta mañana. Te ruego que perdones a mis amigos. Debe ser el cansancio del viaje. Pero esto no es... cansancio. ¿Has oído? Espartaco logró convencerles también a ellos. Ese maldito no es solamente un esclavo rebelde. Tiene la clase de un jefe. Hay que eliminarle lo más pronto posible, antes de que sea demasiado tarde. Te aseguro que... ¡No! No es un asunto para gente como tú. Partiré inmediatamente para Roma. Hazlo llevar a los subterráneos. Me ocuparé de ellos a mi regreso. Puedo ocuparme yo si quieres, me gustaría. ¡No! Tú me acompañarás. Además, ya sabes que me gusta ocuparme de ciertas cosas personalmente. Nos hemos reunido aquí para decidir el envío de tropas encargadas de reprimir la revuelta de un esclavo llamado Espartaco, según solicitud del senador Barrone. Hemos oído tu demanda, Julio Barrone, y nos demuestras una vez más terminantemente que no pretendes servir a Roma, pero que sí pretendes que sea Roma la que te sirva a ti y a tus intereses. Es verdad. Tienes razón. Sí, señor. Perdona, pero ya está visto. ¿Osas movilizar a las legiones? Para poner en orden tus asuntos personales. Para recuperar unas docenas de esclavos. El tribuno del pueblo aprovecha cualquier ocasión para dedicarse a una fácil demagogia. Es su cometido. Dejémosle hacer. Pero vosotros, senadores, vosotros que, como yo, amáis un Estado fuerte y respetado, sabed que no se trata solamente de recuperar algunos esclavos, sino de dar un ejemplo.
Si nos mostramos débiles y permitimos que esa carroña se fugue, otros esclavos les imitarán. Y nuestro prestigio y nuestra economía se resentirán enormemente. El senador Barrone conoce otros métodos para impedir la fuga de los esclavos. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? Tratarles humanamente y con justicia. Cayo Graco ha sabido convencer a esos estúpidos imbéciles para que no me concedan las legiones. Pero no voy a permitir que esto termine así. Lo intentaremos solos. Necesitaremos mucho tiempo para reclutar a los hombres necesarios. No, porque si es verdad lo que me han dicho nuestros ingenuos gladiadores, Espartaco y sus hombres han abandonado el campamento para ir en busca de las naves. Pero Espartaco huirá. ¿Crees que va a abandonar en nuestras manos a las mujeres y a los niños? Volverá para liberarlos. Y hasta es posible que nos ataque. Así Roma no podrá negarme sus legiones. Uf, nunca he tropezado con gente tan mal educada. Les había invitado a mi propia casa. Les había ofrecido mi amistad. También mi padre los había tratado bien. Y se han marchado sin ni siquiera despedirse. Me han desilusionado. Sobre todo aquel joven muchacho. Simpático, moreno. ¿Cuál? No recuerdo a ninguno que fuese como tú dices, joven. Simpático. Moreno. Comía siempre higos de ese árbol. Ah, aquel. Apresurémonos. Quiero que cuando regrese mi padre encuentre la casa llena de flores. Somos unos estúpidos. Me parece que sí. Nos hemos dejado manejar como simples chiquillos. Claro. Hace un mes que no luchamos en el circo. Así es. La inactividad nos ha ofuscado el cerebro. Entonces no perdamos más el tiempo. Si necesitamos ejercitar los músculos para hacer funcionar el cerebro, estamos arreglados. Aquí hay suficiente materia para hacer de todos nosotros unos genios. No hay nada que hacer. Es sólida. Está hecha, es profeso, para resistir a uno. Y tal vez hasta cinco. ¿Qué te parece? Vamos a ver. ¿Qué ha sido eso? He oído un ruido. Las ratas, como de costumbre. Contra esto ya no podemos hacer nada, muchachos. Rocha, Metodio, mirad aquí. ¿Qué se resuelve? Probemos a tirar. Algo sucederá. Con fuerza, muchachos. Es tierra fresca. Tal vez estamos debajo del jardín. Sirmio, te toca a ti. Fario, a mí. No, está demasiado abierta. Ya encontraremos otro. ¡Oh! Es el jardín. Hemos tenido suerte. Mira, Leticia, es una mano. Es la voz de Livia. ¡Livia! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Pero qué estás haciendo allá abajo? Por favor, contesta. ¿No te habías marchado con tus compañeros? Nosotros queríamos, pero tu padre no estaba de acuerdo y ahora estamos encerrados aquí. No digas tonterías. ¿Por qué razón mi padre tenía que hacer algo semejante? No te permito que digas esas cosas de él. Está bien, hablaremos luego. Ahora tenemos necesidad de que nos ayuden. Estamos encerrados y vigilados por la guardia. Livia, ¿podrías ayudarnos? Naturalmente. Dime solamente qué es lo que quieres. Tenemos que forzar la puerta. Nos iría bien un cuchillo grande, un hacha y una barra de hierro, si te es posible. Sí, lo encontraré, pero ¿no sería más cómodo que os diese la llave? ¿Cuándo vendrán a relevarnos? Vamos a morir de aburrimiento aquí metidos. Será mejor que no te oigan lamentarte de ese modo, o no será de aburrimiento de lo que mueras. Ya están aquí. Llegó el momento de irnos a la cama. Buen sueño, amigo.
Buen trabajo. ¿Qué hacemos ahora? Iremos a poner en guardia a Espartaco respecto a Barrone. Tratemos de salir de aquí por ahora. Ha ido todo bien. He visto bajar algunos. Sí, hombres. Están aún allá abajo. ¿Y qué vais a hacer? Pues por ahora trataremos de alejarnos todo lo que podamos. En las caballerizas hay caballos, serviros de ellos. Estás haciendo mucho por nosotros y te estamos muy agradecidos. Yo me siento responsable por mi padre. No comprendo cómo ha podido hacer una cosa así. No le creía capaz. Quizás es ahora cuando empiezo a comprenderle. No te preocupes y trata de no pensar. Volveremos a vernos. No lo sé. Desgraciadamente nos hemos conocido en un mal momento. Yo espero que habrá otros momentos mejores para nosotros. Eso es lo que yo deseo con más fuerza en este mundo. Sirmio. ¡Alto! Agua. Deprisa. Agua. Por piedad. Agua. Agua. ¿Quién ha sido? Los hombres de Barrone nos han atacado. Se los han llevado a todos al gran acueducto, un campo de trabajo. Me las pagarán, te lo juro. Y los dioses asisten a mi promesa. Deben habernos seguido la primera vez que vinimos. Solo así han podido encontrar este lugar. ¡Maldito! ¡Pagarás por todos! ¡Quieto, Espartaco! ¡Licio! ¡Licio! ¡Estás vivo! Licio, estos hombres no son
culpables. Ellos también han sido maltratados. Vosotros hablad, explicarles cómo. Es muy difícil defenderse. Inocentes, culpables, pero por nuestra culpa, los sicarios de Barrone llegaron hasta aquí. Le dijimos que apenas encontraras las naves que buscabas te marcharías y que desde Tracia mandarías el rescate. Parecía de acuerdo, pero nos drogó y nos hizo prisioneros. Apenas hemos logrado ponernos a salvo, hemos venido para avisarte. Pero hemos llegado demasiado tarde. Había encontrado las naves. Nos están esperando. Hubiéramos podido irnos. Regresar libres a nuestra tierra. ¿Sabéis a dónde han llevado a mi gente? Sí. Licio nos lo dijo. A uno de los campos de trabajo de Barrone. ¡Le seguiremos! ¡Partamos! No. Es eso precisamente lo que Barrone espera. Sois muy pocos para que podáis salir airosos. Tienes razón. Primero reuniré a mis hombres y ofreceré mi brazo a todos los esclavos que quieran desembarazarse de sus cadenas. Recogeré a todos los desheredados sin esperanza y formaré un ejército. Yo quería la libertad solamente para mí, pero el destino ha querido decidir de distinto modo y yo lo seguiré hasta el final. Estaremos siempre a tu lado, si así lo deseas. Mientras te ocupas de formar el ejército, deja que nosotros actuemos. Podemos estudiar cómo protegerlos y también ponernos en contacto con tu gente, infundirles fuerza y coraje hasta que puedan unirse a ti. De acuerdo. Gracias, amigos. ¡Adelante! ¡Vamos, moveos! ¡Vamos! ¡Anda, maldita! ¡Adelante! ¡Adelante, esclavos! ¡Caminad! ¡No! ¡Oh, no, Alicia, no! ¡Detente! ¡Levántate enseguida! ¡No! Alicia, haz un esfuerzo. ¡Adelante! ¡El agua te la daré yo! ¡Vamos! ¡Tina! De esa me ocuparé. Bienvenido, Cimbro. Gracias. ¿Has tenido un buen viaje? Sí. ¡Mira! ¡Levántate, maldita! ¡Al trabajo! ¡La próxima vez te haré matar! El senador Barrone está descontento. El trabajo avanza muy lentamente. Tú mismo has visto que no toleramos la pereza. Pero la gente que trabaja es poca y mueren muchos. Ahora te he traído gente sana y no quiero escuchar nuevas excusas. ¡Deprisa! ¡Moveos! ¡Escuchad! Mirad bien este lugar. Esta será vuestra casa, vuestro sitio de trabajo y vuestra tumba. ¡Entrad! ¡Esclavos! ¡Vamos! ¿Lo habéis oído? ¡Espera! Para ti puede ser diferente. Puedo ayudarte. Cederás. Cederás tú también.
¡Quieto! ¡Eres hombre muerto! ¿Dónde? No cabe, me estoy quieto. Parece razonable. Quizá no tengamos que torturarle mucho para que vacíe el saco. Bastará con arrancarle las uñas. O pincharle con la espada en la planta de los pies. Perdonad, pero si me decís rápidamente qué es lo que queréis de mí... Tal vez os ahorréis el trabajo de torturarme, ¿no os parece? De acuerdo. ¿Quién eres? ¿Qué haces y por qué tienes libertad para salir? Mi nombre es Cipro. Soy herrero. El mejor de esta región. Por este motivo voy muy a menudo a ajustar las herramientas de trabajo o a poner las cadenas a los recién llegados. Pareces un buen hombre. ¿Por qué trabajas para esa gente? Debería haberlos despreciado, sí, es verdad. Pero soy un pobre hombre con mujer e hijos y en los tiempos que corren se convierte uno en esclavo por mucho menos. Nosotros estaremos por aquí algún tiempo. ¿Sabrías decirnos si por estos alrededores hay algún granero o alguna choza abandonada? Me parece que no. Pero hay una gruta cerca de mi cabaña apenas se atraviesa el bosque. La voy a arreglar para trabajar en ella, pero podréis acomodaros también vosotros. Es bastante grande. ¿Quién eres? No temas, soy un amigo. Duerme. Daría. Soy yo, Rochia. Te he reconocido muy bien. ¿Qué más quieres de nosotros? No te basta con vernos de este modo. Barrone puede estar bien contento de ti. No digas eso. Es Espartaco el que me envía, debes creerme. Has reunido millares de hombres para poder atacar el campo. Mientras tanto, he venido para llevarte conmigo. Sígueme y serás libre para reunirte con Espartaco. No te creo, ya nos engañaste una vez. Muy bien. Si esa es tu opinión, llama a la guardia. Si están de acuerdo conmigo, no me harán nada. Si me detienen, tendrás la prueba de mi buena fe. ¿Por qué te arriesgas tanto para liberarme a mí? Tengo una cuenta pendiente con Espartaco. Empezaré a saldarla liberando a su mujer. Te creo, pero no me marcharé contigo. Si es cierto que Espartaco viene a salvarnos, mi deber es esperar la liberación aquí.
junto a mis compañeros de esclavitud. Y cuando llegue el momento, mi presencia será más útil aquí dentro que fuera. Eres muy valiente, Daría. Ahora vete. Cuando llegue el momento, vendré a avisarte. Rocha, espera. Yo no soy la mujer de Espartaco. Este es el plano del campo de trabajo. Aquí está la entrada con las torres de guardia, la montaña de donde extraen la piedra y las empalizadas. Aquí las barracas donde duermen los esclavos. Habéis explorado muy bien la zona. ¿Cuál creéis vosotros que es la parte menos vigilada? De las empalizadas y la entrada ni hablar de ello. Están vigiladas día y noche. Casi en cada metro hay un centinela. En la montaña los guardias son menos, pero es imposible escalarla. Las paredes son demasiado escarpadas. No podríamos hacer salir a los esclavos por allí. Yo creo que a pesar de la vigilancia estrechísima, la única posibilidad es por el otro lado de la empalizada. El acueducto en construcción está alejado del campo. Y los esclavos y la guardia atraviesan el bosque dos veces al día. ¿Podríamos atacarlos allí? No. El bosque está cuajado de patrullas de la guardia. Y hay muchos esclavos que no salen del campo. Las mujeres y los que trabajan en la cantera. No podemos abandonarlos. Tiene razón. Entonces es por la puerta que debemos intentarlo. Aquí, donde la empalizada forma un ángulo, estaremos fuera de tiro de los arqueros de las torres. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Nada. ¿Y esto qué es? Es un nuevo juego que acabamos de inventar. Se juega con los dados. Sí, y quien pierde acaba degollado. Algunas veces es necesario arriesgarse, si existe algo que valga la pena. Yo no he visto nada y no sé nada. No me preocupa ningún ideal. Me gustan las cosas concretas. ¿Y quién habla aquí de ideales? ¿Por qué estáis interesados en ese campo? Está lleno de esclavos. ¿Es a ellos a quien pensáis ayudar? Sí, pero solamente nos importa a nosotros. Y tal vez a algún otro, sobre todo si es un hombre emprendedor, valiente, despierto, que además entienda en hierros y fuelles. Podría amasar una fortuna. ¿Cómo? El hierro es precioso y los esclavos están provistos en abundancia en las manos y en los pies. ¿No es así? ¿Y qué hago yo con tantas cadenas? Centenares de cadenas. Podría fundirlas. Construir escudos. Armas. Almacenaré un tesoro. Seré rico. Me quedo. Estoy con vosotros, pero para vosotros los esclavos y para mí las cadenas. De acuerdo, Cipro. Mirad lo que viene por allí. Por todos los dioses. ¿De quién será esa carreta? Estamos esperando. Aprovechémonos. Sorprendidos, ¿verdad? La espada Mino. ¡A por ellos! Cuando llegue el momento tendremos 10 menos en contra. Malo. ¿Qué pasa? ¿Qué significan esos silbidos? Vosotros dos, id a ver lo que es. Venid conmigo. ¿Dónde demonios habrán ido aquellos imbéciles? Están aquí.
¡Ole! ¡Ole! ¡Calma, amigo! Menos 16. ¡Deprisa, que llevamos una hora de retraso! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Vamos, adelante! Te la doy. Amigo. Vamos. Y con este son 25. 25 guardias. ¿Cómo justifica la desaparición de tantos hombres? Ni siquiera puedo explicármelo. Yo, imbécil, esperaba una explicación. Te lo diré yo. ¿De qué se trata? De deserción, imbécil. Yo lo sé muy bien. ¿Está claro? Si se producen nuevas fugas de ahora en adelante, lo pagarás tú. ¡Fuera de aquí! También yo presiento algo extraño. No me gusta nada la forma de reaccionar de los esclavos. Antes gemían, suplicaban, imploraban. Pero ahora, ni rechistan. Extraño. ¡Maldito! Tened fe, Espartaco llegará de un momento a otro. Espartaco. Espartaco. Espartaco no ha huido, como decía el muy humanitario Cayo Graco, para librarse de una presunta tiranía por mi parte, sino para reaccionar contra Roma. Sí, es contra Roma, contra nuestra civilización, contra nuestro bienestar, que esa masa de esclavos dirige sus deseos de destrucción. Así es, Espartaco ha reunido una verdadera legión de esclavos, de gladiadores, de siervos, y los adiestra y prepara en las armas para combatir. Pido la intervención de las legiones. Roma está en peligro. La seguridad de Roma concierne a todos nosotros, pero no debemos reaccionar precipitadamente. Examinemos atentamente el caso y después decidiremos qué medidas tomar. Espero con toda confianza vuestras sabias decisiones. Sé que serán muy sensatas. Cuando te veo sonreír, tiemblo, porque pienso que harás mucho daño como siempre y que muchas vidas caerán en la lucha. Y ahora me pregunto, ¿será justo que te ayuden nuestras legiones o, por el contrario, una injusticia? Thank you.
Estamos muy atrasados. Si queremos que se nos asigne la adjudicación del nuevo camino consular, debemos terminar en el tiempo establecido o antes, ¿comprendido? Por lo tanto, serán 18 las horas que trabajarán los esclavos. Ya existe un alto grado de mortalidad y, por lo tanto, cuanto más cansados son menos cautos. Y ocurren más accidentes. Muchos se vuelven torpes e inútiles. Dentro de unos siglos, nuestros descendientes admirarán el acueducto y recordarán únicamente mi nombre y no el número de esclavos que han muerto en la construcción. ¿Un buen viaje? No puede ser bueno. No me es grato ni el viaje ni su metro. Tan solo hace un día que ha llegado y ya sentimos en nuestras espaldas el peso de su locura. 10 esclavos han caído muertos en su diversión favorita. Los han destrozado los perros. Ese hombre es un tirano. Pero llegará también su hora. Y por todos los dioses, espero ser yo mismo el que la señale. Cipro, ¿ha venido solo, Barrone? Sí, pero hoy ha llegado su hija. Magnífico, podremos contar con su ayuda. Ayudarnos la hija de Barrone, de ese tirano. Ya lo hizo en otra ocasión. Ella es diferente. Padre, Rochia, venid. Hemos capturado a un hombre. Hacía horas que merodeaba por estos contornos haciéndonos preguntas. Debe ser un espía de Barrone. ¿Dónde está? En el bosque. Mis hermanos le han atado y le vigilan. Vamos. Hildo. Espero que tendrás influencia con estos mocosos. Quisiera que me quitaran las ligaduras. Debiste decirles que eras un amigo. Pero si no he hecho otra cosa. Si hubiera sido un enemigo, ¿me lo habrías dicho? Tal vez tenga razón. Háblame de Espartaco. ¿Ha entrado ya en acción? Sí, le llevo 2 días de ventaja. Son millares venidos de todas partes. Esclavos, campesinos, gladiadores. Tenemos tal cantidad de armas que darían envidia a las legiones de Roma. Espartaco nos dará la victoria. Escucha, los prisioneros están preparados. Hemos tomado contacto con ellos y esperamos a Espartaco para iniciar la revuelta. No creo que tarde más de 2 días. Devolvedme el caballo, es hora de que regrese. Enseguida. ¿Quieres descansar? ¿Comer alguna cosa? No, debo regresar enseguida. Haces bien. Ha llegado el momento. Afortunados vosotros que podéis. Bebe y caliéntate, Tiberio. Esta noche va a caer una de agua. Oh, sí. ¿Quiénes son tus cómplices en el campamento? ¡Responde! ¡Responde! ¡Te he hecho una pregunta! ¿Ha dicho algo? Todavía nada, pero cederá. No resistirá mucho. Es inútil. Con tu sistema no conseguirás nada. Ya sé lo que querías saber. Su misma presencia y la agitación de nuestra guardia me explican suficientemente aquello que intentaba averiguar. ¿Pretendías dar libertad a los esclavos? Pobre loco. Ya solo te espera la muerte. No te servirá de nada.
Estoy convencido que será más que suficiente para disuadir a tus compañeros de nuevas tentativas y sobre todo a mis esclavos. Pero espera, toma también 9 esclavos. 10 muertos serán mucho más convincentes. Y te sentirás menos solo. Será un símbolo. Esos 9 te recordarán a tus compañeros. Maldito. Esta tarde, antes de que anochezca, estos frutos estarán maduros y a punto de caer. Apostado a la otra parte del río. Llegará a tiempo, estoy seguro. Lo sé, pero nosotros no esperaremos. Cuando nos reúnan para la ejecución, actuaremos todos juntos. Después que les hayamos liberado, nos haremos fuertes en la cantera hasta que llegue Espartaco. ¿Sabes que no quiero que mires lo que pasa en el campo? No me toques. Solo un monstruo podría imaginar un castigo tan cruel. ¿Debo hacerlo? Son mis enemigos. Me combaten. Es humano combatir. Tú eres el enemigo. No permito esa clase de discursos ni a ti ni a ningún otro. ¡Vete! Evitaréis que os suceda a vosotros mañana. Escuchadme todos. Tengo una buena noticia que daros. Me han informado que Espartaco, a la cabeza de su ejército, se aproxima a nuestro campo. Imagino con qué ansia estabais esperando su llegada. Por eso, y por el afecto paterno que os profeso, debo quitaros todas vuestras ilusiones. Sí, amigos. Espartaco, sin luchar, ha perdido la batalla frente al cónsul Claudio y sus legiones. Están apostados a 5 millas de aquí. Se necesita algo más que un montón de esclavos para vencer a las águilas de Roma. Thank you.
Ahora le toca a él. ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Alarma! ¡Han hundido la puerta! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! Maldita esclava, me las pagarás. Me uniré al cónsul Claudio y regresaré con sus legiones. Ni un solo esclavo salvará la vida. Por favor, rápido, sin refuerzos no resistiremos. Tibia, sube, tú vienes conmigo. No quiero ir contigo, me quedo aquí. ¡Rápido, intenta escapar! ¡Prendámosle! También tú me las pagarás, pronto, vamos. Camina, maldita esclava. ¡Déjala! ¡Rocha! ¡Auxilio! ¡Te mataré! Thank you.
haces tú aquí? Todo se ha perdido, los esclavos han huido. ¿Y dónde quieres que vayan esos imbéciles? Solo se han desperdigado como polluelos huyendo del nido. Los capturaremos uno a uno. Pero más tarde, cuando hayamos vencido a Espartaco, primero debemos pensar en él. Preparad las catapultas. Les daremos la bienvenida que se merecen los hombres de Espartaco. Espartaco no podrá resistir, pero sus esclavos continúan luchando. Que entren en lucha todas las centurias disponibles. Esos cerdos nos han hecho perder demasiado tiempo y demasiados hombres. Espartaco, los romanos nos están rodeando. Ha terminado. Otro ataque no lo resistiremos. No tenemos más remedio que resistir. ¡Eh! ¡Tírate allí, en el bosque! ¡Espartaco! ¡Viva Espartaco! ¡Vamos nosotros! ¡Viva Espartaco! ¡Viva Espartaco! ¡Te saludo, Espartaco! ¡Adelante, muchachos! ¡Muerte a los romanos! Come on.
el cónsul Valerio Claudio. El cadáver de Barrón es el que quisiera ver podrido y devorado por los cuervos. Busquemos a Barrón. ¡Timbro! ¡Timbro! ¡Espérame! ¡No me dejes! No te he pedido que me sigas, Julio Barrón. Que cada cual se preocupe de sí. Ahora soy libre, puedo hacer lo que quiera. Ayúdame. No puedo más. Si no puedes caminar, detente. He de pensar en salvar mi vida. ¡Daría! ¡Daría! ¡Hay alguno vivo! ¡Rápido! ¡Escondámonos! Que me aprisionen. Me despedazarán. Te lo ruego, ayúdame. Tú no debes permitirlo. No puedo morir así. Soy tu padre, Livia. Sí, muy bien. Te ayudaré. Te llevaré a otro lugar. Oh. Daría. Es mi padre. No le maltratéis. Sé el daño que os ha hecho. Y sé también que él no habría tenido piedad para vosotros. Pero vosotros sois diferentes. Sois mejores. Sabrás perdonar. Sí. Pero en este caso no es fácil perdonar. Debes comprenderlo. ¡Daría! ¿A dónde vas? Hay una cuadriga fuera del bosque. Voy a buscarla. Thank you.
tener el placer de hacerte añicos con mis propias manos. ¡Qué bello espectáculo! Somos tantos que nadie podrá impedirnos que recuperemos nuestras tierras. No basta una batalla para vencer a Roma. Otras legiones vendrán a detener nuestro camino. Pero nuestra verdadera victoria ha sido la de rebelarnos y demostrar que ningún hombre ha nacido para ser esclavo.